Vamos a saludarlo ahora sí, que ya en realidad lo hemos hecho antes del corte, pero nos adentramos en el tema que bien anunciabas en el arranque del programa. Lo habíamos anunciado justamente al principio del programa y tenía que ver con una cuestión que estalló, si se quiere, en el día de ayer, o por lo menos estalló un nuevo capítulo de esta novela que ya venimos conociendo hace un tiempo y cuyo título se puede decir tranquilamente que es El Tren Urbano. En algún momento había arrancado, después había frenado forzosamente. Hace pocos días conocimos un episodio que tuvo que ver con un peatón en el cual terminó enfrente del tren urbano atropellado, o el peatón atropelló el tren, como quieras mirarlo y depende de qué punto de la información te proveas. Bueno, justamente pasó eso, básicamente. Y en el día de ayer, después de las 6 de la tarde, los concejales se reunieron, concejales oficialistas y opositores, con funcionarios del gobierno de la ciudad o de la municipalidad de Santa Fe, para tratar de obtener precisiones sobre el funcionamiento de esto que estamos viendo con estas cámaras desde arriba, del tren urbano. Y se sorprendieron con el dato de que la explotación del tren urbano estaba concesionado, por lo menos entregada a una empresa privada y que tiene que ver también con el transporte público de pasajeros por colectivo y que de esa forma, dicen, funcionaría como una especie de complemento. Para eso lo trajimos al concejal Juan Cesoni para que nos diga, bueno, cuáles fueron los detalles o las sensaciones que se produjo en el grupo de concejales después de haberse enterado de esta situación. Bueno, concejal, ¿qué pasó después de que el secretario general de la municipalidad, Carlos Pereira, dijera, bueno, sí, está concesionado y tiene que ver con una empresa privada santafesina? Dijo varias cosas además de eso. Para algunos, la interpelación de ayer, igual que la historia del trencito urbano, es un viaje de ida, creo que es el caso del secretario general de la Intendencia, Pereira. Dijo también que el sistema va a ser deficitario, no solamente que está concesionado y que la empresa concesionaria, en este caso Autobuses Santa Fe, va a poder hacer usufructo de este sistema durante todo el año que rige el convenio, sin poner un solo peso, sin realizar ninguna inversión, sin tener gastos de mantenimiento, sin pagarle ni siquiera a los conductores, sin tener que arreglar el tren urbano si es que se rompe, sino que además, si hay un déficit, lo cubre el municipio. Dijo que además no habían realizado estudios previos para determinar si era de utilidad el sistema del tren urbano, que también nos enteramos anoche, Sergio, Charlie, Salo, que es un tranvía, no es un tren. Esto también es algo novedoso. Desde el año 2009 a la fecha venimos hablando del tren urbano y estábamos contentos porque en Santa Fe iba a funcionar un tren que nunca funcionó del todo bien, pero nos ponía contentos la iniciativa. Cuestionábamos la forma, pero creíamos que íbamos a tener un tren. No es un tren, es un tranvía. Bueno, también ojalá que funcione. Llevamos invertidos 60 millones de pesos los santafesinos. ¿Desde cuándo aproximadamente? Desde el año 2009. Pero además de haber invertido 60 millones de pesos, recién el 16 de junio del año 2015 el municipio obtuvo el convenio, la firma del convenio por parte de Belgrano Cargas para poder usar las vías. Es decir, nosotros invertimos 60 millones de pesos sin saber si lo íbamos a poder usar. No teníamos ninguna garantía de que lo íbamos a poder usar. Creemos que eso fue irregular, que puso en riesgo el patrimonio de los santafesinos, que hoy escuché al concejal Mariano Cejas decir que, bueno, esto es así porque era experimental. Hubiesen hecho una maqueta para experimentar, muchachos. Es un experimento caro, 60 millones de pesos, me parece que es un poco caro para los santafesinos. Y después esta cuestión que vos mencionás de la concesión a través de la firma de un convenio en el mes de diciembre con la empresa Autobús Santa Fe, de la cual no teníamos noticias. Hay un dato que creo que es para destacar. Esto fue posible, que nosotros accedamos a esta información, fue posible no porque presentamos un pedido de informe, como la señora que mostraban en el video de Santa Rita, que presentó 5 o 10 pedidos a la municipalidad para que le corten el pasto. No es posible por eso, señora. Usted va a hacer posible que le corten el pasto cuando tenga algún mecanismo de presión mayor, porque el municipio no está dispuesto a atenderla. En nuestro caso pasaba lo mismo. Los concejales de la oposición, desde el año 2009, hemos presentado 10 pedidos de informe. Si contabilizamos los pedidos de informe del COBEM, de los polígonos, de la GCI y tantos otros, son un centenar. Nosotros ayer cortamos con 6 años de oscurantismo, podemos decir,
político en la ciudad de Santa Fe, con 9 en realidad, porque desde el inicio de la gestión del ingeniero Barleta al frente del municipio, 9 años, hasta acá no se habían respondido los pedidos de informe, pero tampoco nos habían permitido interpelar a los funcionarios. Ayer sentamos al señor Pereira, sentamos al señor Duqués, subsecretario de Planeamiento y Movilidad Urbana, al señor Sedlacek, al doctor Sedlacek, el fiscal municipal, para que nos den respuestas, por ejemplo, para que sepamos esto tan elemental. ¿Qué pasa con el patrimonio de los santafesinos? ¿Quién firma estos convenios? ¿En qué condiciones se firman los convenios? Es una falta de respeto a las instituciones, a esos 17 concejales que eligieron ustedes, porque ustedes cada vez que van a elecciones eligen un intendente y 17 concejales. Es una falta de respeto a las instituciones, pero sobre todo al pueblo santafesino. ¿Cuál fue la reacción de los concejales, sobre todo opositores, cuando se empezaron a conocer estos datos? Peor que la de los oficialistas, que fue muy mala, porque varios concejales del oficialismo tampoco tenían esta información en sus manos. A nosotros nos llamó mucho la atención la reacción de algunos concejales cuando le preguntamos, por ejemplo, a Pereira qué pasaba con lo que se había gastado en la puesta en valor de la estación del puerto. Recordarán ustedes que en el año 2010 se intentó poner en marcha el primer tramo del tren urbano en el recorrido que iba desde el puerto hasta la estación Guadalupe. ¿Qué fracasó? La respuesta del secretario Pereira fue que están de adorno. Esto consta en versión taquigráfica, está disponible para que cualquiera lo pueda ir a consultar. Que el gasto que hizo el municipio está de adorno. La sorpresa de propios y ajenos fue importante. Hubo situaciones mucho más graves. En un momento le preguntamos en qué antecedentes se basaban para haber tomado la decisión de comprar un Tecnotren, que es una máquina que está cuestionada. Y nos dijeron que había un antecedente en Caleta Olivia, que era de la empresa también Autobuses Santa Fe, y otro en La Plata. En ese momento el concejal Lucas Maguid realiza un llamado telefónico a Caleta Olivia para preguntar si había un Tecnotren, y dicen, no tenemos ni colectivo acá. ¿Qué Tecnotren? Y esto consta en versión taquigráfica. El secretario Pereira tuvo que desdecirse, tuvo que decir, no, yo nunca dije Caleta Olivia. Pero Pereira, está en la versión taquigráfica, le decíamos, no, yo no fue lo que dije. Con el otro antecedente de La Plata, y acá está una nota periodística del año 2014, donde se anuncia que el Tecnotren que funcionaba en la ciudad universitaria de La Plata salía de funcionamiento, era dado de baja y cambiado por otro tipo de coche motor, porque se rompía permanentemente, porque ocasionaba accidentes de tránsito, porque descarrilaba, porque el motor no resistía, porque el sistema de frenos no era adecuado. En la ciudad de Paraná, donde funciona también un Tecnotren, que hace un recorrido hasta la localidad de Avellaneda, dejó de funcionar el año pasado también el Tecnotren. Esto me lo contaron los conductores del tren urbano ayer. A las 16 horas me fui a la parada Don Bosco, me subí al tren urbano, maravillosamente en funcionamiento, éramos 2 personas nada más, a 20 metros, en la parada de colectivo de Castel y Facundo Subiría, había 15 o 20 personas esperando el colectivo, lo cual también nos demuestra que el santafesino prefiere pagar el colectivo que tomarse gratis el tren urbano porque no lo lleva a ninguna parte. Pero los conductores me decían, que son de Entre Ríos los conductores, me decían, no, el de Paraná no funciona más, ya lo dieron de baja. Entonces, a nosotros nos preocupa haber gastado 60 millones de pesos, tener que sostener en funcionamiento este sistema de transporte que solamente genera gastos y que encima un empresario, una empresa, venga con el boletito que nos va a cobrar a nosotros para hacer ese paseo de Boulevard a Don Bosco, que se lleve todo lo recaudado sin pagarle un canon. Esto es lo más absurdo de todo. No conozco antecedente, ayúdenme a hacer memoria, de que el Estado haya hecho, ni siquiera en Plaza Alberdi, al empresa que fue otro caso de resonancia, por lo menos se le pedía que pague un canon. El municipio va a poner toda la plata, pero por lo menos que paguen un canon. Acá ni siquiera. Tome, úselo, cobre, llévese, pase a buscar la plata. Esto es... ¿Qué puede desatar legislativamente esto que pasó ayer en el Consejo Municipal, concejal? Más que legislativamente, nosotros estamos evaluando los pasos a seguir. Acá hay algunas cuestiones que pueden ir a parar a la justicia, no lo vamos a determinar nosotros, veremos a ver cuáles son los pasos a seguir. Hoy nos reunimos con los otros concejales del interbloque, los 9 concejales de la oposición, e insisto, hago hincapié en esta situación. Hay una realidad que cambió en la ciudad de Santa Fe. Hoy nosotros
definimos cuáles son los límites del accionar municipal, hoy nosotros controlamos el funcionamiento del municipio y el Ejecutivo tiene que recoger las iniciativas de los concejales de la oposición porque la mayoría que hemos constituido nos permite encarar el trámite legislativo de esta manera. Estamos resolviendo cuáles son los pasos a seguir. Entiendo yo, y esto es a título personal, que hay algunos funcionarios que están comprometidos, quizás el caso de Duques, que no supo explicarnos cuál era la ley vigente en materia de señalización. Nosotros hicimos todo el recorrido del tren urbano, intersección por intersección, haciendo el zigzag correspondiente, para chequear cuál era la señalización que estaba instalada. Y el señor Duques nos mencionaba que había puesto un sistema muy bonito, con luces, con sonido. Un sistema fundamentalmente lumínico y sonoro. Lumínico sonoro, que verdaderamente es muy bonito, pero que en toda la legislación que nosotros consultamos no estaba regulado, o sea, no existe. Entonces, lo que le planteamos al señor Duque es que creo que con toda la buena intención y quizás en un acto de vanguardismo en materia de transporte ha instalado estos sistemas fonolumínicos. Es bárbaro. Funciona, es lindo, pero cumple con el resto de la normalización porque si hay un accidente, al Estado lo van a demandar por haber incumplido con lo que dice la legislación. Entonces le decíamos, cumplimos con la ley 26.363 y nos responde, no es esa la ley que hay que cumplir la 24.449. Le mostramos la ley, el anexo L de la ley 24.449 que publica la página oficial de la CNRT, y en cada uno de los incisos, que es la constatación que yo había hecho horas antes de entrar a la interpelación, le demostramos que no hay, por ejemplo, línea de detención. Uno no sabe dónde detener el vehículo antes del trazado del tren urbano. No hay cruz de San Andrés horizontal. No hay aviso de cruce ferroviario 30 metros antes. No hay la prohibición de detenerse 50 metros antes, de estacionar 50 metros antes del ferrocarril. Ayer, cruzando por... si no me equivoco fue Pedro Díaz Colodrero y el trazado del tren urbano, había un camión detenido frente a la Cruz de San Andrés que me imposibilitaba a mí ver la señal, por más lumínica que sea, no la podía ver. No hay limitación de velocidad, más aún, en el cruce de JM Subiría y el trazado del tren urbano, hay una, o sea, justo en Aristóbulo del Valle, donde el Puente Negro, hay una señalización que dice que la máxima es 40 kilómetros por hora, cuando la ley 24.449 en su decreto reglamentario 779 del 95 establece que la máxima es 30 kilómetros por hora. Si hay un accidente, ¿quién se hace responsable por esto? La póliza de seguro que contrató el municipio, ¿nos va a cubrir a los santafesinos de esta impericia de los funcionarios municipales? Bueno, estas cuestiones vamos a estar planteándolas junto con otras, seguro con el resto de los legisladores santafesinos. Concejal, seguramente habrá más novedades de este tema más adelante y lo convocaremos a usted o a algún integrante más del interbloque del PJ. Desde ya, muchas gracias. No, gracias a ustedes, por favor.